Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Útero en anteversoflexión, útero en retroversoflexión. Son términos que normalmente empleamos nosotros como médicos y para definir lo que es la posición, la orientación del útero en el espacio que ocupa en la pelvis. Pero muchas veces no entendemos de dónde sale esta terminología. ¿Cuándo decimos que está en anteflexión? ¿Cuándo decimos que está en retroflexión, en retroversoflexión? Y muchas veces la misma paciente no lo logra entender, sobre todo cuando le decimos que el útero en retroversoflexión es un útero que va a tener inconvenientes para salir embarazada, entre otras cosas, que ya eso se ha demostrado que no es tan así. Pero el día de hoy yo quiero tratar de explicarles de dónde sale esta terminología, qué debemos hacer para establecer esa posición y características del útero en el espacio pélvico. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta gráfica acá. Tenemos representado el útero, la vagina, el pubis y esta es la vejiga. Entonces, lo primero que debemos hacer es trazar una línea, ¿ok?, que pase a través de todo el cuerpo uterino y trazar una línea que pase a través del eje longitudinal del cuello uterino. Esto, por supuesto, nos va a dar un ángulo que es este que está aquí, entre este eje longitudinal del cuello y el eje longitudinal del cuerpo. Esto nos va a dar como resultado el llamado ángulo de flexión. Ángulo de flexión. Aquí tenemos, en este caso específico, que al trazar las dos líneas, el ángulo, este es un ángulo que se cierra hacia la parte anterior, es este que está aquí, por lo que en este caso el ángulo es de flexión, ¿ok? Entonces, cuando le decimos a la paciente, hacemos una ecografía, una evaluación, y tenemos estas características, aquí en este caso estaríamos hablando de útero en anteflexión. Anteflexión, ¿por qué? Porque el ángulo se está cerrando hacia la parte anterior, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este es el ángulo de flexión. En el caso de este otro útero que tenemos acá, vamos a tener, si trazamos una línea a través del eje longitudinal y trazamos una línea a través del eje del cuello, vamos a tener que el ángulo se nos está cerrando hacia la parte posterior, por lo que en este caso sería, este ángulo de flexión sería retroflexión. Retroflexión. Vean, la anteflexión, el ángulo se cierra hacia la parte anterior, hacia la vejiga, y en el caso de la retroflexión, el ángulo se está cerrando hacia la parte posterior, hacia donde está el recto, que es este que está acá. Entonces aquí sería retroflexión y aquí sería anteflexión. Ahora, existe otro, vamos a decir, ángulo, que es el ángulo de versión. Ángulo de versión. De versión. En este caso, vamos a trazar una línea por el eje longitudinal de la vagina, ¿ok? Y lo vamos a comparar o hacer el ángulo con el eje longitudinal del cuello uterino. En este caso, el ángulo de versión sería anteversión porque ese ángulo se está cerrando hacia la parte anterior. Tenemos la vejiga y el pubis. Y en este caso, si nosotros trazamos la línea nuevamente, vemos que el eje longitudinal de la vagina coincide con el eje longitudinal del cuello. Ya que en este caso,
la versión es indiferente, pero ya tenemos cierto grado de retroversión. Retroversión, ya que al no existir anteversión, ya tenemos que ambas líneas coinciden, su eje longitudinal del cuello con el eje longitudinal de la vagina, de ese punto en adelante hablamos de retroversión. Vamos a poner otro ejemplo para que se vea mejor. Por ejemplo, en este caso, si nosotros colocamos el cuello un poco hacia acá, que lo podemos conseguir así también, ¿ok? Y trazamos una línea por el eje longitudinal del cuello y una línea por el eje longitudinal de la vagina, vamos a tener que el ángulo de versión se está cerrando hacia la parte posterior. Por lo que en este caso estaríamos hablando de una retroversión. Entonces, en este primer caso, donde ambos ángulos se están cerrando hacia la parte anterior, como lo vemos acá, estaríamos hablando, lo podemos reducir en anteversoflexión. Y en este caso, vamos a poner en este caso específico, donde ambos ángulos se están cerrando, uno que está coincidiendo, y recuerden que a partir de este momento ya hablamos de retroversión, ambos están coincidiendo, y el ángulo de flexión se encuentra hacia la parte de atrás, cerrando hacia la parte posterior, entonces se resumiría en retroversoflexión. En retroversoflexión. Podemos tener variantes. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos el útero hacia la parte con una flexión hacia la parte anterior, aquí tenemos el endometrio, esta es la vejiga y este es el pubis, podemos tener un útero que tiene una flexión, un ángulo de flexión hacia la parte de adelante, hacia la parte anterior, entonces sería una anteflexión. Pero podemos tener el cuello, como lo vemos aquí, aquí tenemos el eje longitudinal de la vagina y el eje longitudinal del cuello, y el ángulo se está cerrando hacia la parte posterior, por lo que en este caso sería una retroversión. Es decir, podemos tener una anteflexión con una retroversión. Y el caso contrario también, por ejemplo, en este caso, si el cuello lo tenemos así, por ejemplo, tenemos que el ángulo, tenemos este es el eje longitudinal de la vagina y este es el eje longitudinal del cuello, se nos está cerrando hacia la parte anterior, pero cuando hacemos el ángulo de flexión tenemos que este eje longitudinal con respecto al eje longitudinal del cuello que viene aquí, se nos está cerrando hacia la parte posterior. Por lo que en este caso estaríamos hablando de retroflexión y anteversión. Ya que el eje longitudinal del cuello con respecto al eje longitudinal de la vagina, que sería el ángulo de versión, como ya lo vimos, se está cerrando hacia la parte anterior, por lo que es anteversión. Y el ángulo de flexión se nos está cerrando hacia la parte posterior, por lo que es retroflexión. Vean todas las características. ¿Qué es lo más frecuente conseguir cuando hacemos la evaluación? Un útero en anteversoflexión, como lo explicamos acá. Si nosotros evaluamos a esta paciente al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, que hacemos el tacto bimanual, ¿ok? Y vamos a conseguir que vamos a palpar el fondo uterino. Si nosotros palpamos el fondo uterino de esta manera, cuando hacemos el tacto bimanual, ascendemos un poco el útero y logramos palpar el fondo uterino, es porque el útero está flexionado, ya que está en esta posición. Vamos a conseguirle en esta posición, ¿verdad? Y por supuesto, dependiendo de la posición del cuello, que la vamos a establecer mediante el tacto vaginal, vamos a establecer si el cuello uterino está
está mirando hacia abajo, está hacia el frente que coincide con el eje de la vagina, o está mirando hacia arriba. Todo esto lo podemos establecer mediante el examen físico y podemos hacer un diagnóstico certero si el útero está en anteversoflexión, si está en retroversoflexión, porque si nosotros palpamos en este caso específico que tenemos el pubis acá y no palpamos, ¿okay?, el fondo uterino, no hay palpación del fondo uterino, sino que a través del tacto bimanual, a través de la vagina, en muchos casos, sobre todo cuando el útero tiene una retroflexión forzada, que podamos palpar el útero a través de la pared vaginal y el cuello uterino de acuerdo a la posición como lo vimos acá, entonces haríamos diagnóstico de retroflexión o el caso de la posición del cuello de retroversión, ¿ok? Por supuesto que ecográficamente es mucho más fácil porque podemos ver las características propias del útero. Cuando hacemos el examen físico lo estamos palpando, pero esta palpación nos permite hacer diagnóstico. Todas las variantes de útero son variantes normales. Existen algunos inconvenientes, sobre todo cuando hay una retroflexión forzada, que ya estamos hablando de un ángulo bastante hacia la parte posterior, el ángulo de flexión, donde pueden existir problemas del punto de vista sintomatología, del punto de vista gastrointestinal, principalmente de al momento de ir al baño, tener ciertas situaciones de estreñimiento, dolor con la defecación. O sea que hay muchas cosas que pueden pasar acá. Y en algunos casos se ha relacionado este tipo de útero con cierta dificultad para la procreación. Pero la experiencia nos dice que en muchísimos casos de pacientes con este tipo de útero, las pacientes tienen 1, 2, 3, hasta 4 embarazos prácticamente sin ningún problema. Por eso es que esto es muy relativo. Pero es importante que ustedes tengan esto en cuenta para poder al momento no solamente de evaluar, sino de decirle a la paciente qué tipo de útero tiene, poderle explicar de una manera sencilla que la paciente también puede entender. Porque esto se hace a veces cuando le decimos usted tiene el útero en retroverso. Entonces decirle retroverso es ponerle la cabeza grandísima, la paciente piensa que puede tener un tumor o que puede tener el útero de una manera distinta a cualquier otra paciente y eso no es así. Voy a dejar este video hasta aquí, reflexionen al respecto, espero que les sirva de mucho, en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.